Vamos a tener hasta el mes de enero la pauta que hemos acordado y ya está garantizado que en el mes de febrero, en el mes de enero se va a blanquear la suma no remunerativa, que es uno de los puntos que queda, y ahí vamos a discutir también ya en febrero la otra parte del blanqueo. La propuesta realmente ha sido superadora. La potencia de esto tiene que ver con haber logrado que los jubilados docentes en una primera instancia bajen todos al diferimiento o a cobrar a 30 días, mes vencido, hasta 730 mil pesos. También hay un compromiso de seguir discutiendo esto con el resto de los gremios estatales en el mes de octubre para que finalmente todos bajen al pago a mes vencido de los aumentos. Además se logró una recomposición salarial más grande en los valores de suma fijas que van a tener, que se van a extender hasta el mes de enero. La actualización del FONIT, tanto para activos como para jubilados, está contemplada y además se incorpora que en el mes de octubre se va a actualizar también el FONIT, tanto para los jubilados como para los activos, de acuerdo al IPC. Está garantizado desde el mes de agosto el IPC al 100% remunerativo y bonificable para todas las posiciones del escalafón. Acumulativo, y antes teníamos hasta 30 mil pesos, ahora se va a 40 mil desde agosto y septiembre 40 mil de suma fija, en octubre 45, en noviembre 50 y en diciembre 55. Y en enero se repite, pero ya se blanquean los 55 mil esos que van a tener, que es por cargo y hasta 20 horas cátedra.